Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Golrat en Latinoamérica. Buenos días. Estábamos conversando con nuestros contertulios. ¿Han tenido buena semana? Muy buena semana. ¿Sí? Buena semana. Me alegro. Y la semana pasada quedamos como pensando en que cuál era el rol de una nueva tecnología y cómo es que se pueden mejorar nuestros sistemas, ¿cierto? ¿Qué es lo que me estabas comentando, Daniel? ¿Tuviste oportunidad de hacer algo en clase? Sí. Dime. Sí, que en realidad yo les decía que el otro día vi la reunión que tuvieron y que, digamos, cuando hablaron del DMRP, yo entiendo que se está usando, digamos, las ideas de TOC para aplicarla en la tecnología. Y yo les digo que me parece que tendríamos que usar ese tipo de herramientas a favor, digamos, como algo innovación. Aunque no sabemos que internamente utiliza ya todo lo que conocemos y que TOC, digamos, es la base de toda esa información. A mí les comentaba que me sirvió para poder entrar en un MBA, dar cursos hoy día en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Es la Escuela de Negocios de la Facultad de Ingeniería, de Ingeniería Industrial. Y cuando me presenté, porque me llamaron que faltaba la parte de distribución y cadena de abastecimiento, yo dije que había algo nuevo, que era el DMRP. Demand Driven, ¿ok? Le dije que había una tecnología nueva que estaba vendiéndose mucho y que era importante para la innovación. Con el director del MBA, para poder demostrarle que era algo diferente, lo único que tuve que hacer fue lo que es el conflicto del inventario. Esto de que bajar el costo y proteger las ventas, subir el inventario, bajar el inventario, con eso quedó sorprendido de que teníamos otra forma de pensar. Yo le digo, si seguimos utilizando la misma forma de distribuir, durante otros 100 años vamos a estar en el mismo conflicto. Por un lado subimos el inventario para proteger las ventas y por otro lado bajamos el inventario para mantener los costos. Oye, pero perdone, y ya eso no te contestó, perdone que te voy a interrumpir, pero tengamos una conversación, porque es que me picaste la curiosidad por saber, ya que estabas conversando con el director del posgrado. Sí. Si tú le dices eso, él no te contesta. Yo te hace un poquito de qué es lo que yo pensaría que habría dicho él, ¿cierto? Con la mentalidad que... Pero Daniel, eso... Ya lo sabemos todo. Lo que pasa es que hay que optimizar porque hay un trade-off. Hay un trade-off entre mucho inventario. Si tengo demasiado inventario, efectivamente voy a tener pérdidas porque hay mucho costo asociado. Incluso me empieza a hablar el costo de almacenamiento, que ya sabemos que es un fantasma. Si una vez que tiene uno todo el almacén, pues no hay costo adicional. Pero digamos que Se te fue el audio. ¿Y ahora? Ahora está bien. Muy bien. Ahora sí. Ok. Entonces, ¿y cómo te estaba diciendo que... Se le fue. Otra vez. Qué fantástico. Un segundo que voy a ayudarme con... Como si fuera censurada la frase. Puede ser. Bueno, estoy poniendo otro apoyo de internet por si acaso, ¿sí? Se escucha bien ahora. Sí, pero hasta que se escucha mal, entonces voy a poner esto a funcionar y ya. Entonces ahora debería tener ya, pues, o sea, como por dos lados conexión a internet, no debería fallar.
A todo esto estoy conectado con un cable. En Chile, en los últimos años estamos, pero para abajo en hacer de servicios y de confiabilidad y de cosas que uno daba por sentado. O sea, como todavía yo doy pues por sentado que en la mañana aprieto el interruptor y se enciende la luz, menos mal. Y que abro la llave del agua y sale agua, ¿no? Pero yo sé que hay países donde están racionando agua, están racionando energía. Aquí en Monterrey, Ahora nuevo. en internet no ha estado tan fantástico. Yo tengo un cable aquí que dice 500 megabits. Ya vimos. En fin. Así que, Daniel, así que tú me dices, demasiado inventario tiene mucho costo, eso ya lo sabíamos. Por eso uno no tiene infinito inventario. Pero por otro lado, si tenemos muy poco inventario, me dices tú, podemos perder ventas. Obvio. O sea, el extremo es no tener inventario, perdemos todas las ventas. Ya lo sabemos. Bueno, pero hay una optimización, hay un trade-off, ¿o no? No, lo que él me le planteó era que nunca lo había visto presentado de esa forma. Y yo le adelanté que cuando, por el principio de no contradicción, eso no puede existir cuando hay dos condiciones necesarias, que tenga que hacer dos acciones que sean contrarias. Eso supone que hay un supuesto equivocado. Y se lo Eso dije cuál era es el supuesto nuestra equivocado. creencia más profunda en teoría de restricciones, Daniel, pero la mayoría de las personas en el mundo están Pero, acostumbrados a al ver, trade-off. sí, que yo le dije, bueno, acá aparece la palabrita optimización, que para Eso. nosotros es mala palabra. Pero en realidad, si uno lo mira desde la lógica, al principio de contradicción, está más allá de teoría de No, restricciones. pero el principio de No. no contradicción dice otra cosa. No, no, no dice que no puedan haber conflictos Acciones contrarias para obtener el simultáneas. mismo objeto. Sí, que es lo que estoy Simultáneas. No, haciendo. nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Eso es lo que dice el Exactamente. principio de no contradicción. Claro. Absolutamente de acuerdo, pero lo que estamos planteando ahí es que puede haber un trade-off, o sea, un nivel de inventario óptimo, donde uno pues hace la mínima pérdida y entonces podrías calcular cuánto es el nivel óptimo, y entonces es tan así que yo conozco gerentes. De hecho, estuve con uno de esos la semana pasada en una fiesta cumpleaños y no hablé ni una palabra de este tema, hablamos de otras cosas, de la moto y otras cosas. Pero cuando tuve la oportunidad y estuvimos en su oficina, él me dijo, pero Matías, si yo tengo muy claro eso, que si tengo demasiado inventario es mucho costo. Por eso es que yo acepto que mi nivel de fill rate. Oye, estamos hablando de una empresa que vende más de 1.000 millones de dólares. No, no, no es una, ¿ven? Una operación cita. Dice, yo acepto que pues tengamos un nivel óptimo de fill rate de 93%, 94%. Yo sé que si trato de lograr 95, 96, mi costo se eleva demasiado por el inventario. Por lo tanto, mi nivel óptimo es 94. A Bien. eso apunto. Igualmente estoy de acuerdo, pero no desafió la forma. Primero lo Okay. sorprendió la forma de presentarlo y no lo desafió porque además le dije, y tengo una buena noticia. Hay empresas hoy día que no necesitan subir el inventario para entregar a tiempo. Okay. Entonces, y es cierto eso, o sea, hay Bueno, miles de sí, ejemplos. nosotros sabemos cuál es la solución, pero estoy No, entonces le planteando dije cuál es el que a problema que está partir en la de. mente de todo el mundo. Que a partir de ahí se desarrollara una solución que era cambiar la forma de administrar de los últimos 80 años, 90 años. ¿Sí? Okay. Entonces, eso es la innovación. Eso es lo que el tipo compró como innovación. ¿Le Y como me gustó? dio, yo le dije, una de las condiciones era tener libertad de cátedra. Me dice, absolutamente libre. No, Entonces, fantástico. agarré lo que era el.
digamos, porque previamente había un profesor que no había podido seguir. ¿Qué universidad es, Daniel? La Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería. ¿En la UBA? La UBA, sí. Sí, sí. Se llama Escuela de Negocios de la Facultad de Ingeniería. Supongo no te van a funar por hacer eso que está... ¿No me van a hacer qué? No, no sé, a lo mejor es una palabra chilena, eso es funar. Sí. ¿No funar? ¿Se usa en otro sitio? No lo conozco. ¿Qué significa? No, significa que... te salen que le paguen por publicitar. Te salen no, a golpear en redes sociales y te esperan a la salida y te gritan cosas en la calle. No, he tenido, sí, algunas idas y vueltas con algunos alumnos. Tengamos en cuenta ya, que pero son es una conversación, es una discusión educada, no, no. No, sí, claro. No, no claro. Te amenazaron ni... No. Supongo. La anécdota es que cuando empezamos a dar, o sea, lo que planteé es toda la parte de operaciones y la parte de contabilidad de throughput, que es lo que vemos, y después nos vamos a las soluciones de distribución. Esa sería como lo que hay que dar en esta materia. Por supuesto que tengo un ayudante que da todo lo clásico, pero bueno, yo me encargo de lo que sería la innovación. Y la anécdota es que en un momento tuve tres alumnos que eran profesores de grado de costos industriales. Ah, ok. ¿Ya? Así que los muchachos, cuando empezamos con el P y el Q, por supuesto, caminaban por las paredes, estaban desesperados, cuando terminamos viendo que no existía el costo unitario, sino que existe el costo de la organización. Recordemos bueno, que P y Q... Mal. Recordemos lo que es P y Q, ese ejercicio que planteó el doctor Goldratt en el libro El síndrome del pajar, para demostrar que la contabilidad de costos no es una buena base para toma de decisiones operativas. Exactamente. Para los que no sepan lo que es PIQ, aquí hablamos de repente en críptico, en clave. Claro, es cierto. Bueno, entonces, no solo vimos el PIQ, sino que vimos también la película La Meta y hacemos un debate. Cuando surgió el debate... Uh-huh. Uno de estos ingenieros, lo primero que dijo es, bueno, yo le dije, ¿qué opinas? Opino que resulta que somos, que después de 100 años de desarrollo de la teoría de costos, apareció un Mesías, casualmente de Israel, diciéndonos que éramos todos tontos y que todo lo que habíamos desarrollado durante todo este tiempo está mal. La verdad es que no estoy de acuerdo, bueno, entonces no quería asumir lo que habíamos visto, pero yo le dije, no hay ninguna trampa en este ejercicio. Interesante, porque el rótulo de tontos se lo pusieron ellos. Goldratt no habló de tontos. No. Solamente entregó evidencia. Exactamente, pero viste que en algún momento Eli Goldratt dice que a veces nos premian en las empresas por hacer estupideces. Mm. ¿Sí? Normalmente basados en los indicadores de la contabilidad de costos. Uh-huh. Y, es bueno, verdad. La ventaja de eso... Sigue siendo otro hecho, ¿cierto, Gustavo? Para cerrar un poco el tema, la satisfacción fue que cuando terminó el curso, uno de estos ingenieros vino y me pidió si por favor podía dar esto en la cátedra, el P y el Q, y empezar a explicar que era otra forma de analizar, digamos, no los costos, sino que habían entendido que eran los indicadores para... digamos, indicadores que sean proactivos. Es como lo vieron, el throughput lo vieron como un indicador proactivo que me permite ver un poquito más de lo que pasó como historia. Esa es un poco, me parece, que es la gran ventaja, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Voy a volver un poco, porque a mí por lo menos a mí me interesa este tema de qué es lo que pasa por la cabeza de la gente cuando te dice... O sea que después de 100 años de desarrollo de todo esto, llega alguien a decirme que está todo equivocado y no puede ser. Que nosotros en teoría de restricciones tenemos como uno de los pilares, nunca diga ya sé, entendiéndose por esa frase,
que está muy bien. Nosotros creemos saber muchas cosas y la evidencia nos respalda, porque cuando decimos vamos a aplicar algunas acciones que tengan tal resultado, logramos el resultado que queríamos y vamos bien, ¿no? Igual, yo le digo que Karl Popper decía que el conocimiento era limitado, o sea que teníamos cierto horizonte y que es probable que si ampliemos el horizonte, lo que creamos hoy, mañana esté mal. Interrumpa Daniel, directa, Daniel, Mauro. Una pregunta, Daniel. ¿Y el ingeniero que no estuvo de acuerdo, dio algún argumento de por qué no creyó en PIQ? O sea, algo válido de discusión o algo, simplemente no, ¿por qué no? No, en el debate él decía que... Que no está amañado, es un truco. Hay gente que no lo asume. Yo he visto empresas que tuvieron que sacar al gerente financiero porque estaba toda la dirección a favor y era el único que decía que éramos unos tontos, que le seguíamos haciendo caso al marketing de Goldratt y que no tenía el fundamento. Mucha gente te dice que no tiene el fundamento, la base teórica para hablar de costo, porque es un físico. Me parece increíble, si uno como financiero es el primero que lo ve súper claro y es como obvio, siempre he preguntado por qué está con la contabilidad de costos, no podía explicar bien y es como que cuando yo encontré, por ejemplo, teoría de las reflexiones, como se me abrió el mundo, wow, aquí está lo que siempre había buscado. Claro, como claro. Financiero uno lo ve clarísimo. Algunos lo ven, otros directamente se niegan y lo niegan totalmente. Y entonces empiezan a atacar a la persona, digamos, al cartero, por decir de una forma. Al mensajero. Se llama la falacia ad hominem. Exacto. Lo que sucede ahí es que va a depender de dónde nace el financiero. Si un financiero nace de la economía o nace de la visión de negocio, tiene una forma de percibirla. Si nace el financiero y creció desde la línea de la contabilidad, tiene otra perspectiva. O sea, las raíces donde fue naciendo el financiero va a tener una perspectiva distinta. Es decir, a un financiero que ve en el mundo de los negocios y sabe cómo se genera el flujo de dinero, te va a entender más rápido que un financiero que viene de la línea de auditoría o de costos o de contabilidad, porque su formación, le está rompiendo los pilares de su formación desde chiquitico. Entonces hay una diferencia. Hay gente que ni siquiera puede ver el sentido común. Tengo un amigo que trabajaba, mire, esto es real, pero es real y no se puede creer a nivel de esa empresa. Peugeot Citroën. Tenía dos camionetas exactamente iguales. Porque él mismo me decía, se hacían en la misma línea de producción. Y las camionetas eran iguales. No quiero dar, digamos, los nombres, pero la anécdota es la siguiente. Resulta que vinieron los contadores y dijeron, vendan la camioneta A. Porque por según la que asignación de costo, con esta ganamos plata y con esta perdemos. A los 6 meses vinieron y dijeron, cambiamos la forma de asignar los costos, ahora vendan la B, porque ahora ganamos con la B. Entonces este ingeniero le digo, no me digas que con manejar los números ahora ganamos y después perdemos. No tiene sentido lo que estás diciendo. Y él y estas personas seguían mirando los números. Decían, no, fíjate, ahora asignamos diferente y ahora ganamos plata. Le digo, pero no es la realidad. Decía, no puede ser, no me estás cambiando la realidad por hacer dos números distintos. Bueno, hasta ese nivel llega, digamos, lo obtuso de seguir manejándose con esta perspectiva. A mí me pasó recientemente, pues hace como 2 meses que presenté el ejercicio de PIQ en una empresa. Y esta es una empresa que tiene una fábrica, pero también tiene la distribución y pues están más orientados al lado comercial, ¿verdad? La fábrica lo ve como un paso necesario, pero que no es ahí el foco del negocio. Y, sí, muy bonito, pero esto solo aplica para operaciones, esto no me sirve para negocios. O sea, no es que te puedes servir para tomar las decisiones de qué productos impulsar o no, el tema de PIQ. O sea, no sé, pues ahí donde habré fallado yo en la comunicación, ¿verdad? Porque lo resumieron a, es que es un tema de operaciones, como se vio el flujo del proceso de producción y eso de,
de las horas y todo eso, como que a la gente le hace cortocircuito y lo reducen a un tema de operaciones o un tema contable, nada más, cuando realmente es completamente estratégico, porque va a cambiar tu forma en que ves qué producir, dónde hay más rentabilidad. Entonces, no sé si han tenido esa experiencia, así que lo ven como algo bien, o sea, no es el aha moment que tal vez nosotros como amantes de TOC tenemos. Pero, o sea, me voy a volver unos minutos para atrás, porque lo que es esos que profesores de grado que le tocaron a Daniel en su curso de posgrado, al decir ese en particular, al decir, o sea, que 100 años, 80 años de desarrollo de la teoría de costos, ahora me la vienen a derrumbar. Eso es porque a él, pues tal vez le falta más formación respecto de lo que se ha desarrollado en los últimos ya 70, 80 años. Porque ya en 1940, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra se empezó con la investigación de operaciones muy en serio, porque ya no era una cosa teórica, significaba tomar decisiones muy relevantes para el desarrollo de la guerra. Y por ahí, por bueno, 42, 43, que fue, se inventó el método Monte Carlo para calcular distintos escenarios con distintas probabilidades y ver cuál es el resultado que voy a tener. Y yo sé, creo, más bien saber, pero seguridad absoluta no tengo, porque no he podido encontrar la fuente, que Russell Eickhoff, que es un pensador sistémico, muy seguidor en sus primeros años, quedó muy impresionado con la teoría general de sistemas de el biólogo este austríaco Ludwig von Bertalanffy. No sé si lo fue a escuchar a una conferencia en Canadá por ahí. Entonces él, con su visión sistémica, fue de los primeros en introducir modelos matemáticos en investigación de operaciones. Yo recuerdo que en la universidad, cuando fui a la biblioteca a buscar libros de investigación de operaciones, lo que encontré fueron libros acerca de modelos matemáticos, programación lineal y no lineal. Pero en realidad la investigación de operaciones es anterior a los modelos matemáticos, pero después asimiló todo a que la investigación de operaciones era la aplicación de modelos matemáticos. Pero los modelos matemáticos finalmente de programación lineal y no lineal, lo que están haciendo es modelar un sistema completo, donde te plantean, vamos a maximizar esta función objetivo. También existen los problemas de minimizar una función objetivo, pero normalmente esa es una, ese es como la contracara del problema principal, que es maximizar. Pero no tiene mucho sentido ponerse a minimizar, por ejemplo, el costo de una operación, porque yo le tengo una solución fantástica a ese. Lo llevamos a cero, cerramos la operación, lo dejamos en cero, punto. No tiene mucho sentido hablar de eso. O sea, los problemas de minimización normalmente tienen como una de sus condiciones que quiero lograr tanto output. Entonces, en vez de hacer eso, vamos al original. ¿Cómo hacemos para maximizar el output, el resultado que produce el sistema? Entonces, la función objetivo siempre es maximizar cuánto puede generar este sistema sujeto a sus restricciones. Porque si no tuviera restricciones, sería infinito. Pero ya sabemos que todo está limitado. Entonces tenemos una serie de restricciones. Así que, pues tu alumno, A con ver, yo recordarle. quisiera agregar algo con respecto a la reacción de la gente cuando se pone, digamos, cuando uno lo enfrenta contra el espejo, por decir de alguna forma. Otra anécdota que yo tengo es de un gerente de planta, un tipo que había hecho una carrera muy importante
y un día yo llego a la fábrica, que teníamos que seguir, él estaba absolutamente convencido de lo que habíamos visto la última vez, que cambiaba la forma de administrar, y entonces se paró frente a mí y me dijo, ¿sabes lo que me pasa? Estoy absolutamente muy angustiado. ¿Por qué estás angustiado? Porque he llevado mi carrera de ingeniero y ahora me doy cuenta que hice todo mal. Entonces, un poco eso también. O sea, hizo toda su carrera, y a estos muchachos también les ha pasado lo mismo, que lo que estaban dando en la cátedra, se dan cuenta que no es lo pertinente. Y este señor, que hacía mucho tiempo que ya trabajaba en distintas empresas, me dice, ¿cómo puedo asumir que he vivido equivocado? Esa era su angustia. Pero yo creo que es relativamente fácil sacarlo de su angustia, porque lo que uno puede decir, pero tú absolutamente tranquilo, porque no estamos diciendo que hayas estado equivocado en contra del mundo, o sea, estás aplicando lo que aprendiste y tuviste que rendir exámenes en la universidad. Estás aplicando los principios con los que el resto de tu industria se mide también y opera. Estuviste operando en absoluto acuerdo con el resto de tus pares dentro de la empresa. O sea que lo que estás diciendo es, estoy angustiado porque no inventé yo antes algo. Claro. No, no te angusties, porque, sea, cuando uno ha tomado las decisiones basadas en los supuestos que tiene, pues ha hecho su trabajo. Pero esto tal vez es medio angustiante, pensarlo hacia el futuro. Dice, ¿cuántos otros supuestos equivocados tenemos y estamos tomando decisiones y estamos haciendo daño con nuestras decisiones? O sea, más le valdría al mundo que nosotros no nos levantáramos en la mañana. Bueno, otro alumno este año, eso sí que es angustiante, hizo la siguiente reflexión cuando terminamos, no me acuerdo qué era, si era el PIQ o algo de operaciones. Dijo, bueno, ¿tanto tiempo perdido para llegar hasta acá? Claro, porque él dice, hice una carrera costundido de 6 años. Y, lo siento. Claro. Entonces, mira, por dice, último... Ahora por último, llegamos a la verdad. Sí, pero por último, Daniel, bueno, tranquilo, por lo menos tienes toda la experiencia que ahora te respalda, aunque sean recuerdos dolorosos, que lo que estamos conversando ahora sí parece que estamos más en lo correcto. Yo te puedo asegurar que todavía estamos a mitad de camino o estamos empezando. Conocimiento por descubrir todo. Está todo por descubrir. Si somos muy limitados, si no sabemos a todo esto, 100 años desarrollando todo esto para que me vengan a decir que está todo mal. Sí, bueno, pero tranquilo, 2000 años te parece un poquito más de tiempo que 100 años, ¿o no? Sí, ¿a qué te refieres? 2000 años fue el tiempo que transcurrió entre que a Aristóteles se le ocurrió decir que las cosas caen porque está en su naturaleza caer, y a un señor de apellido Newton se le ocurrió formular una teoría que viene a contradecir lo que dijo Aristóteles, que nadie había contradicho hasta ese momento. Tal vez no era muy relevante tampoco, porque a nadie había tenido tampoco mucha necesidad de poner en órbita un satélite o hacer cosas. Ahora, disparar cañones sí era una necesidad, ¿no? Entonces, a Galileo sí se le ocurrieron cosas. Pero, bueno, no publicó, no desarrolló toda la teoría de gravitación, que a todo esto eso es un modelo. Refleja la realidad tal como es. ¿Quién sabe? En todo caso, la fórmula de la G, esa que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 multiplicado por la masa dividido por 2R, si se acuerdan de eso, al cuadrado, o sea, partido por R al cuadrado.
Es una fórmula que sirve muy bien para predecir muchas cosas en la escala en la que uno se mueve. Te cambias de escala y te va al espacio exterior y entonces esa ya no sirve tanto. Entonces hay que usar las ecuaciones de la relatividad. Te va al mundo microscópico y ya no sirve tanto, entonces necesitas la mecánica cuántica. Que a todo esto, a la mecánica cuántica, uno de los mejores físicos del siglo XX, que Richard Feynman, dijo, o sea, si usted dice que la entiende es porque no entendió lo que le están diciendo. ¿Por qué no se puede entender? Es ilógica, es irracional la mecánica cuántica. O sea, que justamente es ilógica en el sentido más profundo del término, ilógico, porque una de las bases de la lógica es el principio de no contradicción. Y la mecánica cuántica te dice que dos cosas pueden estar en dos estados distintos simultáneamente, o sea, ser y no ser al mismo tiempo. Pero yo lo que he ido entendiendo de esto es que no es eso exactamente lo que dice la mecánica cuántica, sino que en el momento en que uno toca o lo observa, el fenómeno, la partícula, lo que sea, se determina su estado. Pero antes de eso, si creen que yo entiendo lo que estoy diciendo, tal vez no me están entendiendo lo que estoy diciendo. Pero estoy tratando de expresar la niebla de entendimiento que tengo respecto del tema. Antes de que uno vaya a observarlo, entonces uno no tiene la menor idea de cuál es el estado, entonces le asigna dos estados posibles, pero para mí es totalmente ilógico que estén en los dos estados al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, es ilógico lo que decía Feynman. No se puede entender esa teoría. Bueno, pero entonces, nuevamente, todos esos son desarrollos de conocimiento que vienen dejando obsoleto, ya sea porque movimos las fronteras de las condiciones en las cuales el conocimiento es aplicable, por ejemplo, la mecánica newtoniana es aplicable dentro de cierta escala, que es bastante grande en todo caso el rango de aplicación. O directamente negando supuestos que propuso Aristóteles y que no eran verdad. O sea, ahí no era verdad. O sea, que usted le va a ir a discutir a Aristóteles, uno de los mejores filósofos y más sabios que ha tenido la humanidad, y va a decir que está equivocado. Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Quiere decir que entonces Aristóteles era un inútil? No, Aristóteles sigue siendo el super genio que fue. Matías, y es igual que con el tema de los aviones, digamos, antes de 1903 no se creía que se podía volar. Y entonces, o sea, no podemos decir que porque no se había descubierto no existe o no es correcto. Uh-huh. Es una mentalidad. Bueno, Leonardo da Vinci trató de diseñar máquinas voladoras también. A todo esto, cuando Maru me dijo eso de los aviones, pensé que me iba a decir una cosa que es mucho, mucho, mucho más técnica que esa. Pero no, a mí me pierden. Lo voy a decir, pues, lo no, voy a no decir. Soy ingeniera, a mí me gusta. No, no importa, lo voy a decir, porque en el colegio a uno le enseñan esta cosa. El perfil del ala, que es redonda arriba y plana abajo, le enseñan a uno en el colegio que es porque entonces pasa el aire más rápido arriba que por abajo, y entonces por el principio de Bernoulli se produce un vacío y eso hace que se produzca una succión del ala hacia arriba y eso hace que vuele. Efectivamente, la forma redonda produce una pequeña succión, pero eso no explica la sustentación del ala. Nuevamente, a uno le explican estas cosas y se quedan tan tranquilos los profesores, porque total, ninguno de los alumnos ni él va a diseñar un ala de avión que vuele.
Así que no se les va a caer nada, ¿cierto? Nadie se va a matar. Nadie se mataría porque no despega, en todo caso. No, no se preocupe. La explicación de cómo vuelan los aviones es mucho más banal. Es una bomba de aire que empuja masa de aire hacia abajo y produce momentum, y entonces produce acción y reacción. Y va para arriba. Y entonces lo que importa es el ángulo de ataque. Y si esta explicación no los convence mucho, es muy fácil de demostrar con un experimento mental. Si la explicación de que los aviones vuelan es la forma del ala, entonces explíquenme cómo vuelan los aviones invertidos. Pues si uno da vuelta al ala, entonces se tiene que ir al suelo de un viaje, pues, ¿no es cierto? Y el avión sigue volando, invertido. Por lo tanto, no puede ser la forma del ala la explicación. Bueno, volviendo, es que ese es un tema que a mí me entretiene porque como que le saca chispa a gente, igual que el PIQ. Claro. Pero no porque le saco chispa, sino que porque los hago pensar un poco. Y es entretenido hacer pensar a la gente, porque eso es lo que... Pues al final es marketing. Pues, como nosotros estamos en el negocio de hacerles cambio. Eligonda también decía que su solución también tenía una fecha de finalización. De expiración. En algún momento iba a haber... O sea, más que expiración, es que lo va a ser superado, pero evidente. Bueno, yo humildemente creo que le he modificado a una de las soluciones del doctor Goldratt, que es en producción, un par de elementos en el procedimiento que yo creo que la hace mi versión de tambor amortiguador cuerda y de control de carga, sobre todo control de carga, es más efectiva que la del doctor Gorrat. Humildemente, digamos. Ahora, yo jamás habría logrado llegar ni cerca de hacer una modificación si no hubiera conocido lo que planteó él. Obvio, sí, es así. O sea, uno sigue un poquito lo... Una mosca en el... O sea, como dicen, una mosca en el cacho del buey, en los cuernos. Dice, aramos, dijo la mosca. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer un poquito de polémica. ¿Ustedes qué opinan que en el DMRP se usan dos tipos de buffer? No, bueno, sí. Cosa que hace yo, falta. Ahí no hay polémica. Yo creo que la primera pregunta déjame, que déjame yo... Déjame plantearlo. Ok. Déjame plantearlo. Plantearlo, pero me lo tienen que plantear diciendo. Hay dos tipos de buffer o lo que tú quieras en el DDMRP, a diferencia de la solución tradicional de TOC, porque con la solución tradicional de TOC tienes tales efectos indeseables o negativos en la realidad que queremos resolver. No, lo que pasa es que ahí me Gracias. Parece que el planteo, o sea, si hacemos el planteo contra TOC, no podemos hacerlo. Lo que pasa es que estos autores, yo creo uh-huh. que hicieron el planteo contra el MRP. Pero el MRP no tiene nada que ver con logística. Pero por eso mismo. Porque el MRP es la herramienta más difundida en los últimos 40 años. Todo el mundo quiere poner el MRP para mejorar el nivel de inventario, la entrega, todos los indicadores de mejora. Sí. El MRP es... El cálculo de los requerimientos netos. Eso, sí, es el cálculo... Pero tratan de mejorar, o sea, la solución esa, lo que está tratando de ver es que vos tengas el menos inventario, el inventario menor posible. O sea, que no compres cosas de más. No compres de más, pero estás saliendo de una afirmación falsa, o sea, utiliza el pronóstico y todo el algoritmo lo que hace es que al usar el pronóstico no podemos manejar frecuencias. ¿Te puedo contradecir? De entrega. Sí. Te voy a contradecir, no usa el pronóstico. El MRP usa lo que tú ya sabes que necesitas.
O sea, el MRP consiste en que tú sabes que tienes que producir X cantidad de productos, que para esos productos necesita, por cada uno de ellos, necesita una receta de insumos, y entonces el MRP toma la cantidad de productos que quieres producir, lo multiplica por su receta y sale como salida, sale la lista de compras de insumos. Está bien, pero el input de entrada es un pronóstico. No, el input de entrada es la cantidad de órdenes que, a los que tú le quieres sí. calcular el insumo. Si tú quieres usar un pronóstico para hacer eso, ese es tu problema. Pero yo preferiría si usar la orden aceptada, ¿no? ¿Perdón? Pero es que depende si es made to stock o made to order. Porque bueno, hay empresas que son made to stock y usan el MRP y es lo que Daniel está diciendo. Que estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que lo que yo estoy argumentando que el MRP no es la herramienta para pronosticar. El pronóstico es un insumo para el MRP, tal como lo está describiendo Daniel. Que yo sepa, para los cálculos de inventario se usan otras cosas, se usan economic order quantity, se usan mínimo máximo y se usan pronósticos para optimizar el uso del espacio y capital, haciendo el trade-off con el fill rate adecuado, óptimo, como uno quiera, ¿no? Aceptable. Esas son las cosas, pero el MRP no es la herramienta para pronosticar. No, bueno, pero es lo que viene en todos los RP, viene con un MRP 1 o un MRP 2. El MRP 2 es también para calcular la programación en la planta. Sí, pero en forma nominal, tampoco soluciona los cuellos de botella. Un APS. El MRP 2 tiene un APS. TLAs, ¿cómo se dice? ATL, acrónimos de tres letras. Exactamente. Una APS no es un Advanced Production System, o Planning, Advanced Planning System. Sí, es así. Tampoco soluciona el problema. No. No tiene en cuenta la variabilidad. Por eso te decía que si analizamos el DDRP frente al MRP, es una ventaja. Porque está utilizando otras, otra forma de pensarlo, que sí, es por reponer supuesto. Lo que se vende. Y eso es lo que hace. O sea, utiliza toda la ventaja que tiene el RP de transacciones, ¿sí? Pero después le cambia, el algoritmo y lo hace trabajar contra la demanda real. Por eso le puse. Bueno, pero tú dijiste, generamos un poquito de polémica. Yo te lo voy a plantear de esta manera. Tiene los sistemas de mínimo máximo, de pronóstico, económico, de quantity, toda esta historia que conducen a la situación que vemos en la mayoría de los sistemas. Exceso de inventario junto con faltantes de inventario, con quiebres de stock. Esos son los dos síntomas del problema que queremos resolver. Llega teoría de restricciones, el doctor Gorra, con el vamos a hacer reposición solamente de consumo con frecuencia fija. Todo esto de frecuencia fija nunca yo se lo escuché explícitamente. Es una deducción mía. Porque finalmente lo que no queremos es estar sujeto a la variabilidad, ¿cierto? Y la variabilidad proviene de dos fuentes. La variabilidad es del inventario necesario, que tenemos que adivinar que tenemos que tener, proviene de la variabilidad del consumo y también de la variabilidad del tiempo entre una reposición y otra. Entonces, si yo tengo en mis manos la política de la frecuencia de reposición, puedo eliminar la variabilidad del tiempo de reposición. Si reduzco, o sea, elimino la variabilidad del tiempo de reposición fijando la frecuencia, ya tengo pues parte, no sé si es 50%, 80% o 20% del problema resuelto. Porque finalmente todo mi problema es la variabilidad.
Si no tengo variabilidad, yo ya sé cuánto inventario tener. Se acabó el problema. Claro. Pero fíjate vos que exactamente esa solución en el MRP tradicional no se puede usar, no se puede implementar, no hay forma de implementarla. O sea, el MRP tradicional no puede manejar la frecuencia de compras según un estándar. Yo te digo cómo. Tú puedes hacer que en tu MRP le pones valores máximos a los inventarios y el mínimo se lo tienes que poner idéntico al máximo. Con una política de frecuencia de revisión fija. Y en el momento en que tú vas a revisar si hubo consumo, como al mínimo igual al máximo, te va a disparar inmediatamente la reposición hasta completar el máximo, que es exactamente el sistema de teoría de restricciones. A eso lo tienes que complementar con un sistema de ajuste de máximo dependiendo de la tendencia de consumo. O sea, siguiendo la tendencia de si va para arriba o para abajo, hay que poner el máximo para arriba o para abajo. Que al final, en vez de máximo, nosotros le llamamos amortiguador. Pero ese máximo lo tenés que ir recalculando todas las semanas. Correcto, y lo puedes recalcular con pronósticos, porque de hecho el sistema de colores, demasiado en rojo aumente, demasiado en verde disminuya, es un sistema de pronóstico de promedio móvil muy cercano, ¿no? Bueno, ahí es donde, a ver, con el MRP lo podemos hacer, pero tenemos que hacer mucho tarea manual para recalcular el nivel de inventario todo el tiempo, o sea, sí, la referencia del nivel de inventario. Correcto. Porque esa sería la referencia, ¿no? El tope del verde. La ventaja que tiene el MRP es que lo hace automático. Y que dependiendo del tamaño de... Tengan en cuenta que el MRP lo que hace es... ¿Por qué usa dos buffers? Usa un cálculo para hacer el tamaño del verde, que es lo que se llama la ecuación de flujo, que es el consumo promedio diario, que lo calcula todo el tiempo, por el lead time, digamos, ese sería el tamaño del amarillo, y entonces en función de eso, menos lo que se consume en ese día, lo que hace es ver si esa ecuación le queda por arriba o por debajo del límite del amarillo. Y entonces repone o manda a comprar o a fabricar en función de eso, que es poco reponer el buffer. ¿La frecuencia ya ahora es variable? No, porque el tamaño del verde lo define como frecuencia, o sea, la cantidad de días que uno quiere por el consumo promedio diario. Entonces el verde va ajustándose al consumo. Si hay mucho consumo... Pero como el consumo es variable, entonces esa frecuencia es variable. Sí, que es lo que trata de hacer. Pero si tiene la frecuencia variable, entonces ahora estamos en el problema anterior, pues. Le estoy metiendo variabilidad al sistema. Sí, o sea, pero en la planificación, ¿aumenta el tamaño del verde o lo disminuye dependiendo del consumo? Para no hacerlo manualmente. Bueno, entonces te hago una pregunta, pues, Daniel. Con el sistema tradicional de teoría de restricciones, donde uno no se enreda con todos esos cálculos de zona del amortiguador. De hecho, yo tengo una aplicación que vendo y le permito al usuario cambiar el tamaño de la zona roja, nada más. Ni amarilla ni verde, esas quedan... O sea, la verde queda un tercio siempre y la amarilla queda, pues, resultado de lo que hiciste con la roja. Si la roja la hiciste más pequeña, la amarilla quedó más grande. Y si la roja la hiciste más grande que un tercio, la amarilla queda más pequeña. ¿Bien? Entonces, sí. Dicho eso, no digo yo que uno no pueda cambiarle el tamaño a la zona, pero no es una cosa dinámica, es una política. Y depende de las necesidades. Yo digo que una zona roja mayor que un tercio es necesaria cuando el insumo o el material que tú estás abasteciendo es muy crítico y lo que quieres es elevarle el nivel de seguridad aceptando mayor inventario. Porque cuando tienes una zona roja más grande, de todas maneras, demasiado en rojo te va a aumentar el amortiguador. Así que
dicho toda esa aclaración, el sistema de teoría de restricción no tiene todo un algoritmo complicado para rediseñar tamaños de zona. ¿Ya? O sea, es más simple. Es mucho más simple, más simple el sí, tradicional. ¿Ya? Entonces, ahora que tengo uno más simple y uno más sofisticado, si los dos tienen exactamente el mismo resultado, ¿cuál es mejor? Es mejor el más simple, pero en esa la es cabeza mi opinión. Del usuario, a ver, a lo que empezamos la reunión era, ¿por qué no lo usamos a favor para poder entrar a los distintos lados? O sea, yo entré en este posgrado y ahora cuando terminan cursos, hay mucha gente que pregunta sobre teoría de restricciones, ¿cómo podemos hacer para implementarlo en la empresa? No, fantástico. Son gerentes. Sí. La gran pregunta aquí, Daniel, es ¿por qué tuviste que mencionar el DDMRP? Que a mí me da lo mismo. Cada uno elige la herramienta que quiere. La pregunta es ¿por qué? Porque es conocida y aceptada. Sí, ¿dónde aceptado y conocido? No, por ejemplo, en la universidad que lo dejaron entrar para... Claro. No lo conocía para nada. Nueva. No lo conocía o sí lo conocía. Lo que conocían era el MRP. Y esto el era... MRP. Ah. El MRP, pero esto se presenta como una vuelta de tuerca o una mejora de lo que ya habían inventado a los últimos 40 años. Y ahí entramos con TOC, porque en realidad no difiere nada de TOC. Toda la digamos, lo yo que creo que difiere. Este tipo de cálculo. Bueno, está bien. Porque se apoya en el RP para utilizar digamos, ideas de reponer lo que se vende. Ese es un poco el concepto. Bueno, ya que usaste la palabra polémica, yo lo que quiero es ir a mirar porque tengo que recoger más datos duros, pero he escuchado, he mirado, he leído por ahí que los resultados de MRP son peores que los de la solución tradicional de TOC. Pero, o sea, son peores. ¿Son peores o menos buenos? No son es, lo mismo, buenos, es lo mismo. No es que peores suena peor es que los de TOC, suena como que TOC no tiene buenos resultados. No suena con. No, peor significa que es inferior. Eso es peor. Pero si da resultado. Sí, es mejor que usar mínimo máximo, es mejor que usar pronóstico, es mejor que no cambiar las políticas de reposición. Si la clave de todo. Entonces, mire, volvamos como a 30 minutos atrás, cuando yo hablé de los sistemas y de la optimización matemática, programas lineales y demás. Al final, lo que es obvio aquí es que el sistema va a mejorar cuando uno primero toma en cuenta las restricciones que determinan el óptimo. O sea, si uno ignora las restricciones que determinan el óptimo, como decía el doctor Gorrat, usted puede ignorar a la restricción, pero la restricción no lo va a ignorar a usted. No mutuo. Así que no va a tener un buen resultado eso. Entonces, las restricciones activas, las que determinan el óptimo, son aquellas a las que hay que poner la atención y si uno las puede remover, entonces remover significa que de alguna manera ese recurso que yo lo tenía agotado, lo tenía a su tope, permisible, nadie me va a dar dinero para aumentar esa capacidad. Si yo puedo lograr que con la misma capacidad que no la he elevado, opero de una manera que reduzco la utilización, entonces he removido la limitación. O sea, cuando le empieza a sobrar capacidad. Me congeló y se le fue el audio. ¿Nuevamente? No, sí, yo sí lo escuchaba. Sí, se escuchaba. Bueno, entonces, ¿cuál es la real
solución, o sea, en qué consiste la solución de teoría de restricciones, porque yo pinchando un poquito con no será un trade-off, porque finalmente no estamos diciendo que se eliminen los inventarios, ¿cierto? Cuando tú le planteaste al director de programa, demasiado inventario, mucho costo, muy poco inventario me hace perder venta, o me detiene la operación, o bueno, muy poco inventario no me sirve. Entonces, la solución tiene que ser un nivel intermedio entre demasiado y demasiado poco, lo cual parece un trade-off, ¿cierto? Entonces, hay que entender la solución de TOC en la clave de cuáles son las restricciones que impiden un mayor throughput. Y las restricciones que impiden un mayor throughput con un modo de operación tradicional son las restricciones de espacio, de almacenamiento, y las restricciones de capital. Y entonces, cuando uno está operando de cierta manera, como mi amigo, el de los $1,000,000,000, que todavía no he logrado hacer, hice una pequeña grieta, hay una gotita que está saliendo por el otro lado de la represa, pero vamos con calma. Él sigue pensando que 94% es un fill rate muy aceptable, así que, y la verdad es que una operación de ese tamaño, a uno le da miedo hacer cualquier movimiento, porque es muy sensible. Él está en el... Él es el piloto. Entonces mueve la palanca y el avión completo se mueve, ¿sí? Entonces da miedo hacer cosas que suenan muy radicales. Pero mientras uno piensa así, no ha cambiado la forma de operar. Y la forma tradicional efectivamente está agotando el espacio de almacenamiento y el capital disponible para inventario. A ver, lo que yo le planteo normalmente... Y ahí sí uno tiene un trade-off. Pero ¿qué es lo que pasa con teoría de restricciones? Para terminar la idea. Sí. ¿Qué es lo que pasa con teoría de restricciones? A todo esto, terminar la idea y nos quedan como 30 segundos. Pero yo ahí, tú cierras, Daniel, tú cierras. Lo que hacemos con teoría de restricción es que cambiamos la forma de operar de una manera que liberamos capacidad de espacio de almacenamiento y liberamos cash, o sea, efectivo. Al liberar esas dos restricciones, permitimos que crezca el inventario de lo que sí necesitamos para operar, pero al mismo tiempo reducimos el inventario del resto. Y entonces no es un trade-off, sino que estamos satisfaciendo las dos necesidades al mismo tiempo, mantener el costo y la inversión bajo control y satisfacer el 100% de las necesidades de los clientes. Esa es la clave de la solución, no es un trade-off. Es la clave, sí. Lo que yo le planteo cuando estas personas dudan, le digo, no me digas cuánto es tu nivel de inventario en dinero, pero supongamos que podemos bajarlo un 50%. Y te pudieras poner todo ese dinero en el bolsillo. ¿No me darías la oportunidad? Depende. ¿A qué costo? ¿Me van a bajar las ventas a 50% también? No. No lo haría. ¿No lo harías? No, porque si me... O sea, si... O sea, pero... Perdóname, Daniel, pero yo estoy operando mi... Yo sé lo que cuesta tener inventario. Y cada vez que he bajado 10% del inventario, se me han reducido las ventas. Por eso mi nivel de inventario es el que es. Y tú me dices, si pudiera bajar a la mitad y poner ese dinero en el bolsillo, lo que pasa es que ese dinero está invertido porque va a ganar rentabilidad. En el momento en que yo venda los productos, voy a obtener más dinero del que tengo invertido. Así que si tú me dices que reduzcamos la mitad del inventario, pero... Sin perder ventas. No, bueno, pero ya, entonces esa parte me faltó escuchar de tu promesa. ¿Ok? Sí. ¿Y tú cómo me lo vas a garantizar? ¿Me garantizas que si pierdo plata me la restituye? No, lo que podemos hacer es un piloto con pocos productos para ver cómo se comporta.
que es la mejor forma de hacerlo, o sea, que hagan, que tomen productos representativos y que apliquen la solución. Puede ser. No sé qué opinas. Yo acepto esa oferta. Ah, bueno. Oye, bueno, estuvo entretenido hoy día. Hubo un poquito de polémica. Muy sí. Poquita, porque no estamos de acuerdo. Todo esto está más fabricado. Sí. Tengo que convidar a alguien que sí defienda la contabilidad de costos con pasión. ¿Querés que lo busque a este muchacho y lo ponga ahí? Bueno, pero se va a sentir inhibido. Pero se va a sentir atacado. Sí, le tienen que decir que lo vamos a destrozar. Sí. Con todo cariño. Okay, que tengan excelente semana a todos. Muchísimas gracias por su rato hoy día, esta mañana. Bueno, gracias. Gracias. Cuídense. Excelente semana. Gracias.